¿Qué conocían los antiguos de sus grandes hombres? Solo el perfil de sus caras en las monedas. Solo podían ver reflejos de sus rostros. Su impresión sobre papel marcó el comienzo de la era moderna. La fotografía se inventó en 1839. Poco después, los estudios de retratos se extendieron por Inglaterra y Estados Unidos. El sueño se hizo realidad. ¿Pero qué dicen nuestras caras? ¿Qué revelan? Historia de la fotografía. Los retratistas. En 1843, David Hill, un pintor de Edimburgo, visitó el estudio de calotipos de Adamson y le sugirió una asociación que duraría hasta la muerte de Adamson en 1848, a la edad de 27 años. A Charles Dodgson, más conocido como Lewis Carroll, escritor y matemático, le fascinaban los niños. Escribió Alicia en el País de las Maravillas para Alice Liddell, la hija de uno de sus amigos, e hizo de ella una de sus primeras modelos. Fotografió a unos cuantos personajes famosos, pero las niñas eran su tema favorito y el retrato fotográfico su pasión. El retrato es una de las formas en que comenzó la fotografía. En otras palabras, era muy utilizado antes de la invención de la fotografía como un medio de dejar constancia del aspecto de una persona. Antes de inventarse la fotografía, en Europa había una gran fascinación por las siluetas, y así la fotografía comenzó, al menos en parte, como un modo de reflejar el aspecto de la gente. Julia Margaret Cameron empezó a dedicarse a la fotografía a los 48 años. Sus contemporáneos criticaban su falta de técnica. «Mi único deseo es dejar constancia de toda la belleza con la que me encuentro», replicaba ella. A mediados del siglo XIX, la fotografía de retratos desempeñaba una función muy similar. Mostraba la posición social de la persona fotografiada, y esa persona quería ser retratada de un modo que reflejara su poder, su influencia, su prestigio. La gente quería enviar retratos suyos a sus seres queridos, y era una época en la que había muchos matrimonios concertados, así que tener un retrato era importante. Además, en aquella época, había unas tasas de mortalidad bastante elevadas. Los bebés morían, los niños morían a menudo. Así que había una fascinación por conservar un recuerdo del aspecto que tenía una persona, como un modo, si se quiere, de recordarla. Cameron se esforzaba por conseguir la dramática intensidad de los cuadros antiguos. A mediados del siglo XIX, la fotografía de retratos se hizo más popular. Surgieron los estudios profesionales, el más famoso de los cuales era el de Disdery, quien por una modesta suma ofrecía una tarjeta de visita con retrato. Todos los estudios intentaban atraer a los clientes más acaudalados. Por ejemplo, Nadar se trasladó al prestigioso Boulevard des Capucines. Fue el inventor del retrato fotográfico psicológico. Hablaba con el sujeto, generalmente un amigo, e interrumpía repentinamente la conversación cuando consideraba que el sujeto tenía la actitud correcta. Su objetivo era mostrar la personalidad del individuo en lugar de su mera identidad. Los grandes hombres de la época consideraban imprescindible hacerse una fotografía. Etienne Carrière, un amigo y rival de Nadar, también rechazaba cualquier tipo de decorado o fondo y fotografió a toda una galería de celebridades contemporáneas. En 1900 apareció la primera obra de un fotógrafo, conocido como el mejor retratista del siglo, Edward Steichen. Yo llevaba algunas fotos mías y Rodin las miró. Le interesaron mucho y dijo unas cuantas cosas agradables sobre ellas. Así que mostrando un gran entusiasmo le dije: la mayor ambición de mi vida, maestro, es hacerle una foto. Y él me puso la mano en el hombro y dijo: ¿lo veis?
El entusiasmo todavía no ha muerto en este mundo. Fue muy agradable. Aún puedo escucharlo hoy. El conde Maeterlinck, el dramaturgo simbolista belga, escribió sobre él: el sol nos ha revelado su capacidad para hacer retratos de objetos y seres con más rapidez y precisión que la pluma. Pero hoy parece que la razón ha encontrado un defecto a través del cual puede penetrar en el misterio de esta indescriptible fuerza y animarle a decir cosas que todavía no han sido expresadas en el nebuloso mundo de la gracia, la belleza y la verdad. Comenzó siendo un fotógrafo artístico. Alfred Stieglitz formó parte del movimiento pictórico de finales del siglo XIX, haciendo imágenes muy fuertes, muy poderosas y simbólicas, manipulando las imágenes. Y después, en los años 20, se convirtió en fotógrafo de publicidad. Y su estilo cambió completamente bajo la nueva influencia modernista. Un tipo de imágenes muy duras y muy precisas. Greta Garbo salió del decorado y el director dijo: tienes solo 5 minutos. Yo dije: de acuerdo. Había allí una silla para sentarse y le pedí que se sentara allí. Se sentó en la silla, le dio la vuelta y apoyó los brazos en el respaldo, mirándome. Entonces empecé a hacerle fotos y ella giraba la cabeza hacia un lado y movía la cabeza así. Y esa no era la Garbo en la que yo estaba interesado. Esa era la Garbo de Hollywood. Así que le dije: es una lástima que tengamos que hacer las fotos con todas esas cosas, con el peinado que llevas y todo eso. Es un peinado de Hollywood. Ella dijo: oh, este pelo. Se llevó las manos a la cabeza y se retiró el pelo. Y así fue como le hice las fotos. Y esas son las únicas imágenes de Greta Garbo que yo he utilizado. Con el paso de los años, he llegado a la conclusión de que si consigues extraer un momento de realidad de esa persona, eso es lo máximo que puedes obtener de un retrato, y es algo esencial. El dinamismo del periodo de entreguerras, combinado con el nacimiento de los mitos del cine, generó un nuevo interés hacia los retratos. En la década de 1930, en Estados Unidos, los estudios de Hollywood querían convertir en personajes a sus estrellas. Las consignas eran glamour y misterio, para conseguir el sueño absoluto, el paraíso artificial de la seducción. En Francia, la fotografía de retratos hizo explosión a finales de los 40, siendo el ejemplo más famoso los estudios Ancourt. El crítico Roland Barthes llegó a decir: en Francia no eres actor hasta que has sido fotografiado en Ancourt. En su panteón de estrellas, todos los personajes eran fotografiados con el mismo ángulo de cámara y la misma iluminación. El fotógrafo de platós Roger Corbeau fotografió 160 películas, muchas de las cuales se consideran ahora como clásicos. Impuso su propio estilo sin dudar a la hora de modificar el decorado y la iluminación para adaptarlos a su propio universo artístico. Brassai llegó a París desde Hungría durante la Revolución Surrealista, pero mantuvo que él solo buscaba expresar la realidad porque no había nada más surrealista. Toda esa palabrería de la naturalidad y el posado resulta bastante extraña, en mi opinión. Para mí es un cliché, porque cuando el fotógrafo te hace una foto, lo natural es que te mire a ti y lo que estás haciendo. Cuando dicen: imagina que no estoy aquí, parece una broma, ¿no? Cuando miras a una cámara, eres casi como una escultura. Te conviertes en una estatua. Eso es para mí la fotografía de retratos.
Brassai fotografió la vida nocturna parisina antes de dedicarse al París diurno, pero siempre estuvo interesado en retratar atmósferas y momentos mágicos con sinceridad. Hay días, dijo Robert Doisneau, en los que el simple acto de ver es pura alegría. Aunque arregló algunas escenas, a Doisneau le gusta definirse a sí mismo como un recolector de imágenes. Aislaba fragmentos de tiempo en situaciones banales en las que la vida cotidiana parecía liberarse de sus ataduras. Es cierto, añadió, que a veces tomo prestado el tesoro escondido que poseen sin saberlo mis contemporáneos y debo admitir que esto me hace las cosas mucho más fáciles. Te colocas en posición y esperas a que la gente aparezca en la pequeña caja negra. Ocurre por sí solo. Nací en los barrios bajos de los suburbios. Siendo niño, ya era consciente de su fealdad. Los suburbios están sufriendo actualmente grandes cambios. Una nueva fealdad está reemplazando a la vieja fealdad. Pero para mí, la gente es muy hermosa en medio de ese entorno absurdo. La importancia de la fotografía también puede verse en la naturaleza de los medios de comunicación, en la naturaleza de la prensa, prácticamente en todos los aspectos de la prensa. Sea cual sea la historia, la gente quiere personalizarla. En los años 60, una moda procedente de las revistas generó una nueva necesidad, el naturalismo. La prensa sensacionalista quería reflejar la sociedad de la época y mostrar a la gente famosa tal y como era en su vida cotidiana. Los fotógrafos seguían interesados en las estrellas, pero ahora también las creaban. Los estudios ya no controlaban a sus estrellas, y los teleobjetivos de los paparazzi hicieron su aparición. Estaba dando comienzo la era de la gente famosa. Fue un golpe de suerte para Willy Ritcho, el hombre que amaba a las mujeres. Si el fotógrafo de un periódico tiene una cita a una hora determinada, tiene que encontrar el talento a las 3 de la tarde, digamos, porque ha de hacer unas fotos. Hace las fotografías y las lleva corriendo al periódico. No puede repetir la sesión. Las fotos tienen que ser buenas, eso es todo. No puedes decir, oh, esto no ha funcionado, no me sentía bien, estaba cansado, me acosté tarde. Eso está fuera de dudas. Philip Halsman llegó a los Estados Unidos cuando su reputación ya estaba establecida. Sus fotos de celebridades aparecieron en la primera plana de incontables periódicos. Hizo más de 100 fotos de portada para la revista Life. Para Claude Azoulay, hacer fotos de gente famosa fue un trabajo fácil. Fotografió a las estrellas durante los despreocupados años de auge económico. Lo que es muy interesante en el retrato es que siempre ha sido utilizado para una gran variedad de propósitos. Tiene un significado social, económico, político. Están implicados todos esos aspectos. Los retratos de las celebridades, de los famosos, de los poderosos, eran muy ampliamente distribuidos, muy vistos, y tenían influencia en el modo en que la gente fotografiaba a los individuos corrientes. Así que ha habido modas en el retrato. Los políticos también se dejaron fotografiar. Se dieron cuenta de la importancia de la fotografía, ya que les acercaba al público general. Al hacerlo, se hacían más accesibles, más humanos. En esta foto, Churchill parece un decidido belicista. En realidad, solo estaba enfadado porque Kars le había quitado su puro. Joseph Kars es un experto retratista político y respeta la tradición del posado.
Compone sus fotos con una preocupación obsesiva por la iluminación y afirma que el secreto de un buen retrato no puede explicarse. Otro retrato posado de Seydou Keita, cuyas fotos conforman una perspectiva histórica de la sociedad de Mali. Corresponden exactamente al deseo de sus modelos de ser fotografiados con sus mejores posesiones para tener el mejor aspecto posible. Para Seydou Keita, la fotografía es arte y el arte es belleza. Muchos fotógrafos de retratos de Nueva York proceden de Harper's Bazaar y de Vogue. Famoso por su perfeccionismo, Irving Penn introdujo una distancia entre él y los sujetos. Los observa, pero no desea conocerlos. Siempre les fotografía sobre un fondo gris uniforme, sin ningún efecto especial. Richard Avedon entiende la fotografía como una confrontación. Crea una tensión para capturar la verdad interior del modelo. Según Avedon, los retratos fotográficos son la imagen de gente que sabe que está siendo fotografiada. Y este conocimiento forma parte de la foto tanto como sus ropas o sus expresiones. La fotografía es actuación, porque parece insinuar una especie de luz que oculta la auténtica realidad del sujeto. Pero eso no es todo. Va mucho más allá. El hecho es que no se puede captar la auténtica naturaleza del sujeto eliminando todo lo que le rodea. Solo se puede llegar más allá de ese circo trabajando con ese circo. Lo único que se puede hacer es manipular ese circo, los gestos, los trajes, las expresiones, de un modo radical y correcto. A la hora de trabajar, lo que busco en una cara es complejidad, contradicciones, cosas que sean contradictorias y al mismo tiempo estén conectadas. Los retratos deben estar llenos de vida y nada debería distraerlos de su visión. Deben usarse los mismos fondos neutrales que en el mundo de la moda para permitir al espectador concentrarse en el sujeto. Como adicto a los fondos blancos, me resulta extraño que un fondo gris nunca sea descrito como un fondo vacío. Con un fondo blanco es muy difícil evitar que los elementos gráficos tomen el control. Es muy difícil dar un contenido emocional a algo tan completamente gráfico y potencialmente caricaturesco, dominado por el fondo rígido. Y ahí reside, desde luego, su importancia y el desafío que supone. Evita que todo el mundo, el artista, el espectador y el modelo utilicen una presencia. Elijan un entorno, su casa, su biblioteca, la silla cómoda como un medio para comprenderse. Si puedes hacer que funcione, permite a la gente convertirse en un símbolo de sí misma. Si esto fuera uno de estos retratos antiguos en mármol, ¿crees que actuarías de un modo diferente? ¿Por qué no piensas en lo que va a ocurrir? Los retratos de Avedon captan el misterio y la emoción del modelo. Su percepción de la fotografía es similar a su percepción del mundo. Las heridas del tiempo, la espera de la muerte, las obsesiones y, a pesar de todo, la única redención posible, la capacidad de dar vida. Si bien Helmut Newton se siente más a gusto en la fotografía de moda y los desnudos, donde puede dar rienda suelta a sus fantasías y obsesiones, despista al espectador mezclando el clasicismo y el humor en sus retratos. Confronta al sujeto con su propio universo e impregna sus fotos con su imaginación. Según Jean-Luc Schieff, la fotografía solo muestra las apariencias externas. Una cara puede parecerle triste a una persona, aburrida a otra y tranquila a una tercera. Para interpretar una imagen, nos remitimos a nuestra imaginación, nuestros recuerdos y nuestros gustos.
En los años 80 apareció un tercer estilo entre la tradición y la modernidad. El estilo de Peggy Sirota es sencillo y sin pretensiones. Le gustan las fotos que evocan una sensación de libertad. Además de sus trabajos en moda y publicidad, ha hecho retratos de todas las estrellas de Hollywood, intentando verlas con una mirada fresca. Atribuye su creatividad a su falta de conocimientos técnicos y solo pretende hacer una cosa con su obra: provocar emociones. Dominic Iserman comenzó a hacer fotos durante el rodaje de las películas de Jean-Luc Godard. Después se pasó a la moda y a la publicidad y se convirtió en una de las fotógrafas preferidas de los personajes públicos más importantes del mundo. Bettina Reims era famosa por sus trabajos en moda y publicidad antes de embarcarse en un proyecto más personal: abordar la violencia profunda y escondida de la mujer. Lo que me gusta de la fotografía es que las cosas nunca son lo que parecen. Bettina Reims juega con la dualidad de la vida, masculino y femenino, ternura y dureza. Su serie de personajes andróginos es deliberadamente ambigua. En una sesión de fotos, dejo mucho espacio a la espontaneidad. A veces la gente se ríe o llora, hace cosas que no quiere hacer. Pero cuando fotografío estrellas, ahora no lo hago mucho, pero cuando lo hago, las estrellas tienen derecho a elegir qué fotos pueden publicarse. De este modo, hay una especie de impunidad en una sesión de fotos, porque saben que pueden llegar demasiado lejos. Y después pueden censurar algunas fotos, lo que puede resultar muy frustrante para mí. Patrick Dermachelier no pretende conseguir ningún efecto de estilo o de decoración. Sus fotografías de la princesa de Gales nos la muestran tal y como siempre la recordaremos. Cuando hago un retrato, para mí lo más importante es el momento y la persona. Lo importante es la cualidad interior de alguien y su espíritu interior. Es lo que intentas sacar de esa persona y la confianza que transmites. Con el Dalai Lama estuve solo 10 minutos en la habitación de un hotel y fue un reportaje magnífico. Madonna y yo estuvimos juntos 2 días e hicimos muchas fotos. Pero lo más interesante es dejar que las personas sean ellas mismas y ser consciente de que, en muy poco tiempo, tienes que hacer un reportaje e ir a por ese momento, ir a buscar una fotografía. Así que para mí, en el retrato, lo importante es permitir que la persona se manifieste en la fotografía. Anton Corbijn hizo sus primeras fotos en un concierto con la cámara de su padre. Después retrató a artistas para las principales revistas. Concibe la fotografía en términos musicales. Como creador de anuncios, videoclips y diseñador gráfico, busca constantemente soluciones nuevas y más completas, algo característico de la pasión de la nueva generación por los multimedia. François-Marie Vernier empezó dibujando. Enseñó su trabajo a Dalí y este se quedó tan entusiasmado que se hicieron amigos. El joven prodigio tenía 15 años en aquella época. 4 años después, publicó su primera novela, Résidence Secondaire, que estableció su reputación en el mundo literario. Su tercer don es la fotografía. Sus retratos son encuentros casuales o acontecimientos preparados que tratan sobre el amor, la soledad y el paso del tiempo. Al principio hacía fotografías para recordar cosas inolvidables y caras que temía que se me borraran. No tengo buena memoria para las caras. En la calle, por ejemplo, cuando veo a un hombre solo, gritando, levantando los brazos desesperado, siento su desesperación como mi propia desesperación. No puedo dejar que desaparezca
Así que cuando llego a casa escribo sobre ello. En la esquina de la calle Royal y de la calle Faubourg Saint-Honoré. Es ridículo escribir sobre ello, es absurdo. Escribir es suficiente para pobres espíritus como yo, mientras que la fotografía es única. Yo creo que un retrato debe tener la fuerza suficiente para que queramos hacernos preguntas sobre el rostro que estamos contemplando. Algo en las contradicciones de la cara, en la actitud o en la expresión, debería hacer que te preguntaras quién es realmente esa persona y que encontraras respuestas por tu cuenta. Para mí, un retrato es como un gran signo de interrogación de neón. Preparaos, modelos. La máscara está a punto de caer. El retratista, escultor de vuestras caras, permite que otros vean de cerca la textura de vuestra piel. Permite que sus ojos miren a los vuestros y busquen las arrugas de vuestro ser interior. Y sin embargo, gracias a esos retratos, ya sean fruto de la casualidad o del diseño, qué placer existir para siempre.